Regresamos a esta TV de Canal 11, a la señal de la Nación. Yo estoy encantado con mi set. Quiero que este cuadro de Russell quede aquí, ¿verdad? Pero es muy caro, no tengo dinero. Si me lo quieren regalar, por favor, vengan. Bueno, Russell Barralaga, ¿naciste dónde, Russell? Pues nací en la aldea de La Atascosa. ¿Dónde queda ese? Esto queda en el departamento de Colón, cerca, pertenece al municipio de Trujillo, como unos 20 minutos más o menos de Tocoa. ¿Te influenció mucho ese ambiente? Porque ahí hay mucho, el mar que es bien clarito, las montañas súper verdes, las plantas, hay mucho, hay amarillo, una combinación de amarillo sí, con verdes. Mucho verde. ¿Verdad? Entonces sí. Ok, pues fíjate que yo en mis inicios, bueno, nací en una aldea que yo creo que todavía mucha gente ni sabe que existe, ¿verdad? Yo, es más, pero no, existe porque todo el mundo sabe que sos de ahí. No, ahora sí, ¿verdad? Ya, ¿tú eres el más famoso de ahí? No, creas, hay muchos otros famosos. Hay muchachos que han surgido en el fútbol y le han dado nombre al país también. Ah, qué bueno. Incluso hay uno ahorita que, ¿verdad?, está jugando, es un familiar mío, un Barralaga, que juega en el equipo de Tocoa. ¿Verdad? Ah, ok, está. Sí, hay otro Barralaga. Hay otro Barralaga ahí y hay otros por ahí, pero. Y ese nombre es tan bonito porque tenés un nombre artístico. Yo digo que ya sale iluminado por Dios. El nombre y el apellido, este muchacho ya nació con marquesina incluida, con foquitos, como dicen, ¿verdad? Imagínate nacer en una aldeita y llevar ese nombre. Sí, sí. ¿Verdad? Mi mamá, pues se la jugó. Y el apellido Barralaga, que también no es tan común, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y entonces, como que todo venía dándose. Desde pequeñito tenías curiosidad por los colores, pintabas sí, crayola o, sí, o bueno, ¿cómo era? Bueno, mira, en el principio, bueno, cuando uno dice tengo uso de razón, uh-huh, ¿no? 5 años, 4 años, yo me recuerdo que yo era insaciable dibujando. Pasaba dibujando todo el día, iba en la escuela cuando tenía mi momento de descanso, yo estaba dibujando. Cuando llegaba a la casa estaba dibujando. Casi nunca tenía tiempo porque de niño fui muy trabajador. De veras. Mis abuelos no. Yo me crié con mis abuelos. Y obviamente una familia completamente pobre. Había que trabajar. Había que trabajar. Bueno, ahí vamos a ir hablando sobre ese inicio, pero fue muy difícil. Sí, me imagino. ¿Verdad? Hasta llegar a La Ceiba ya en la secundaria, ¿verdad? Fue ahí donde hice bachillerato, en La Ceiba. Bueno, esa parte de La Ceiba me imagino también que te influyó. Claro. ¿Qué era lo que dibujabas cuando eras niño? ¿Qué era lo que más te enfocabas? Porque al hacer dibujos uno, a veces uno dibuja conejitos, lo que puede, pero ¿cuál era tu fetiche en la pintura? Ok, eran personajes cercanos a mi familia. ¿Y los dibujabas como caricaturas o normales? No, no. Yo trataba de dibujarlos como eran, realistas, va. Mi abuelo era como dijera, mi tutor. Mi abuelo era una persona que yo ya murió hace años, pero sí miró parte de mi trayectoria cuando ya estaba en esto. Él me decía que él sabía que yo algún día iba a llegar lejos en el arte, en la pintura, en el dibujo. Me decía. ¿Incentivaba él entonces? Él no hablaba mucho del arte así porque no teníamos nosotros esos conceptos. No sabían. No sabíamos. De hecho, no sabía ni que existía la Escuela de Bellas Artes. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces cuando llegaban sus amistades a la casa, él me decía, mira, sentate ahí que mi hijo te va a dibujarles. Y yo tenía que dibujarlo. Sí, bueno, no, vamos a seguir hablando con Russell en este momento. También los quiero. No, pero no me dijiste a quién le daría no, pues el sí, premio. Pero tenemos tiempo, sí. Sí, dale, okay, dale. No, aquí, el programa es tuyo. Ok. Bueno, la verdad que esta presea, como dicen, no le llega a cualquiera. Uh-huh. La verdad que me siento afortunado y privilegiado porque tantas personas que existimos como artistas, hay más de 1,000 artistas profesionales inscritos en Honduras. Uh-huh. Y hay más que no están inscritos que también son artistas que no se han dado a conocer todavía. Entonces, para mí, que haber escuchado ese nombre, Russell Barralaga, pase, ganador del premio extra pintor del año. Pintor del año, wow. Hubiera salido corriendo. Sí, y hubiera pegado unos 4 brincos, qué sé yo, 5 de la alegría, de la emoción, y lo hubiera levantado así. Porque ganarse un premio, como te digo, es el reconocimiento más grande. Yo hubiera dicho, gracias a Dios por este premio que lo dedico a mi familia y a toda la población hondureña que ha creído en mi trabajo. Y sobre todo al programa. Totalmente. ¿Verdad? Extra, sí. Extra TV. No, así es, Russell. Sí. No, te lo mereces, Russell. Tú todos los años puedes ganar, Russell, ya. Pero sí había que, yo creo que haces parte de la historia de nosotros. Y de repente,
Rosel es como padrino de todo lo que hemos hecho nosotros estos últimos 25 años, porque has estado cerca de todo lo que nosotros hacemos. Sí, tenemos amigos en común, pintores y todo. Claro. Y qué bonito. Yo, como les digo, tuve el privilegio, no lo conocía. Y ese fue el primer acercamiento cuando me regalaron la escultura. Es una orquesta de música hecha en barro, es en una peña, es increíble, bella. Yo se la voy a mostrar más adelante porque no la trae porque la cuido, porque todo el mundo me la quiere robar y me dice, regálemela. No, le digo, no, esto es como un premio extra para mí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo imágenes de lo que pasaron los premios extra gracias a las cámaras de Nieves Castañeda, que grabó todo. Le tocó yuca a Nieves porque estuvo trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Ahí en el centro de convenciones del Hotel Clarion de Tegucigalpa la pasamos súper bien. Veamos imágenes de lo que tiene Nieves, de los que iban pasando al escenario, para que vean, porque la gente sí asistió masivamente y gracias a todos por apoyarnos. Veamos esto y seguimos hablando con Rosel de mucho más cosas, porque tiene que contar de los viajes, de si se casó, cuántos hijos tiene y si va a volver al pueblo de él. Va, pues tiene que volver como hijo pródigo a su aldea. Continuamos viendo los premios extra 2016. Regresamos a esta TV de Canal 11, la señal de Nación. Bueno, Rosel, tú eres un artista y también miras el movimiento artístico en Honduras. ¿Cómo lo has visto? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo ves esto? Ahora hay películas, hay cortometrajes, hay moda, cosas que hace 20 años había muy poco de eso. Claro, sí, hemos estado siendo testigos, ¿verdad? La población hondureña de lo que está sucediendo. Y qué bonito, ¿verdad? Pero lo más bonito es que estén sucediendo estos movimientos artísticos y que también estos programas que vaya como el que tú estás llevando, ¿verdad? Uh-huh. De premiar este tipo de habilidades, ¿verdad? De las personas que hacemos algo así como arte, música, teatro, cine, cosas que como no se había visto antes, está bonito. A mí me fascina porque se nos está abriendo la oportunidad de seguir haciendo y las personas que ven esto se motivan también, ¿verdad? Porque sabemos de que, como siempre se dice, que estos países son prácticamente tercermundistas, pequeños. Así lo ven, ¿verdad? Pero y, tenemos lo nuestro. Y sin embargo, a veces miramos películas de otros lados que lo que cambia solo es el idioma. Exacto. ¿Verdad? Pero igual a veces tienen las mismas tramas y todas las cosas, ¿verdad? En Honduras, claro, no tenemos de repente todos los recursos que se quisieran tener para hacer alguna obra como de alto nivel, pero por algo se va comenzando, ¿verdad? Me gustó eso que dijo. Realmente, primero no nos podemos comparar. Tenemos Lógico. Nuestros representantes aquí como afuera. Cuando la gente dice algo, aquí tenemos lo que nos corresponde. Y la gente dice tercermundistas, pero no somos tercermundistas, somos un país con identificación, con símbolos patrios, con todo lo que creemos, las creencias y todo. Entonces no podemos ser tercermundistas. Lo que no tenemos es pisto como otros. Correcto. Pero aquí siempre hay algo que comer. Aunque sea repollo enrollado con queso y comemos. Sí. Pero hay, ¿verdad? Entonces yo creo que hemos vivido, tú que vienes del interior sabes de eso, como la gente puede ser muy humilde, pero la comida nunca falta. No, sí. Trata a la gente de ver cómo, y lógico que la gente come de acuerdo a su capacidad. Es más, a veces comen mejor en los pueblos que en la ciudad, sí. ¿Verdad? Sí, porque hacen esas carnitas ahí, sí, por tu pueblo hacen carne ahumada. Exactamente. A las carnes ahumadas, quedó riquísima. Que está encima del fuego, es una vara. Exacto, no necesita estar en una refrigeradora. Sí, no.
ni nada, y son carnes sabrosas. Además, todo lo que la naturaleza le da a este país, que ha sido, nosotros hemos sido bendecidos por la naturaleza así que tenemos. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, hay el cambio climático, hemos maltratado nuestro, pero la naturaleza, como es un regalo de Dios, es la célula que mejor se reproduce y va dando. Porque hay tanta gente en el mundo, pero siempre hay algo que podemos aprovechar. Así ahora es. La gente come monte, antes no comía. Sí, nos vamos educando. Nos vamos volviendo, volvemos atrás. Así es. Volvemos atrás. Bueno, Russell, llegaste a La Ceiba. ¿Estuviste cuántos años en La Ceiba? Mira que yo estuve en el 2000, mejor dicho, hasta los 11 años, para ser más específico. Luego me enfermé, ¿verdad? Me enfermé, me pegó una enfermedad de anemia. Y bueno, desde la anemia sí hay otras enfermedades. Ahí en Ceiba solo dan plátano cocido, mínimo cocido. Y yo creo que ya venía de enfermo del pueblo, de aquel montón, ¿verdad? Mi vida fue bien difícil, ajá, ¿verdad? Bueno, estuve ahí con esa enfermedad y me mandaron rápido para otra vez, para recuperarme en mi pueblo, porque no tenía quien me cuidara en La Ceiba. Y allá comencé un año en el colegio, en una aldea que se llama Milanga, que es bien grande ya, ¿verdad? Y ahí hice el primer año de... Ahí es caliente, el clima es caliente, Milanga. Sí, es caliente. Es toda la costa prácticamente, pero ahí es como un poquito más caliente. Más caliente. Para hacerte un poquito más breve, hice el primer curso allá en Milanga. Luego me trasladé a La Ceiba cuando tenía 15, 16 años. Terminé el ciclo común y luego hice el bachillerato. Ahí en La Ceiba. En La Ceiba. Sí. Y decidí después para donde Pateus. Así es. Conocí, mis compañeros de colegio. Vieron mi habilidad también, así como destaqué en mi aldea, en la escuela, uh-huh, en el colegio allá en mi aldea, igual destaqué en La Ceiba, como el mejor dibujante que había, o sea, me habían reconocido como el mejor dibujante que uh-huh había en el colegio. Y todo el mundo me decía, qué lindo tu trabajo. Y bueno, pero yo hasta ahí llegaba en lo bonito. Pero no había dinero ni nada. No, es que no sabía que existía Bellas Artes. Uh-huh, okay. Entonces, eso es lo que pasaba, yo pensé que es más, yo terminé mi bachillerato en la noche. ¿Verdad? Porque yo en el día trabajaba para ayudarle a mi mamá. Y en la noche, cuando yo salía del colegio, me recuerdo que yo pasaba en la calle San Isidro, en la avenida San Isidro de La Ceiba, había un Banco Atlántico donde ahora es Pizza Hut, ahí uh-huh por el parque, centro, en el mero centro, central. Correcto, sí. Saludos a La Ceiba. Igual. Banco Atlántico tenía sus vitrinas con la luz encendida toda la noche. Yo salí y miraba los cuadros que habían de paisajes. Yo decía, ¿esos son de Velázquez los que han ido? No, eran de Velázquez. Velázquez ya estaba en otras ligas. Sí. Eran paisajes tal vez más comerciales, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo, para mí era el top, ¿verdad? Yo miraba los paisajes y yo decía, wow, cuando yo pinto un paisaje como eso, porque no conocía ni el óleo, ni nada. No conocía ninguna técnica de nada arte. Nada de técnica, todo era empírico. Y así, autodidacta, como dicen, empíricamente. Pero un compañero de ahí del colegio, que él ya era, estaba en bachillerato, él ya había sacado unos cursitos de pintura y él ya pintaba y ya vendía cuadritos. Uh-huh. Y me dio unos tips, como dicen a mí. Y yo con eso tuve para hacer unos primeros cuadros en La Ceiba. ¿Y lograste vender? Vendí como 6 cuadros o 7. Wow. ¿Y el precio qué? ¿Era muy caro? 150 y 100. Pero para mí estaba... era un montón. No, estaba realizado. Eso fue en el 86, 87, 88, todavía valía 89. El dinero. Sí, vender un cuadro de 150 lempiras era algo tremendo. Sí, eran como buenos, sí, bastante. Y luego ahí me di cuenta que existía la Escuela de Bellas Artes. Y me mandaron mi mamá, bueno, con mucho sacrificio, a hacer el examen de admisión. Y gracias a Dios pasé el examen y, bueno, me dijo el director que... Y yo lo vi. Fue el examen más alto. ¿Quién estaba director? Dino Fanconi. Sí, en ese tiempo, en el 90. Y él, yo no tenía teléfono en la casa. Mi mamá trabajaba en el Hospital Atlántida. Y como uno deja un teléfono de información, para que cuando si pasa o no pasa el examen, lo llamen, por lo menos. Y él llamó y le dijo a mi mamá, mire señora, su hijo pasó el examen de admisión. Y fue la mejor nota, le dice. Y por favor, por ningún punto, lo vaya a dejar allá. Mándelo, que este muchacho va a llegar a ser un buen artista. Vamos a seguir hablando con Russell para que vean qué bonita la plática. Conocer un personaje como Russell es tan importante. Yo pienso eso es lo que nos hace falta. Yo tengo un proyecto más adelante que se van a ir dando cuenta que lo quiero hacer. Va a ser un regalo también para el público hondureño porque no va a necesitar pagar para verlo.
Así que eso es lo más importante, porque hay que, el arte tiene que mostrarse, ¿verdad? Lógico, las pinturas de ellos sí valen dinero porque son obras de arte, pero lo que nosotros hacemos, divulgar el arte de los demás, eso sí tienen que verlo ustedes de gratis, para que ustedes se eduquen y aprecien lo que tenemos. Bueno, también quiero hablarles de la tienda de Ecoestilo, que está en el City Mall de Tegucigalpa. Está también en el Boulevard Morazán, en el edificio Classic, ahí en el primer nivel está de Ecoestilo, y en la Ceiba, en la avenida 14 de Julio. La tienda tiene artículos para el hogar, decoraciones y todo, pero esta semana les quiero hablar de las lámparas. Bueno, ¿tú te gustan las lámparas? Claro, ¿no? Que sí, sí. Lámparas íntimas para poner en las mesas, así a la par de la cama, que son bien cómodas para leer o para hacer cosas bien personales. Y para descansar también, a veces uno no quiere quedar en la oscuridad totalmente. Hay moda ahorita de las lámparas. Están de moda, están de pie, ¿sí? Para las mesas, sí. Una esquina donde usted quiere irse a sentar a oír música. Bueno, uno siempre anda buscando sillas acomodadoras, como estos sofás, sí. Que uno los puede poner en una esquina, pone un banquito abajo para que los pies levantarlo, lee desde la Biblia o un libro o alguien que le escribió algo bonito o escuchar música. Bueno, de Ecoestilo tiene la propuesta de lámparas para todas las áreas de su casa. Vaya a de Ecoestilo, yo sé porque les va a gustar. Además, esta semana hay una promoción. Todos los artículos tienen el segundo. Si usted compra un artículo, el segundo le sale 50% de descuento. O sea, la mitad, cualquier artículo que usted compra, el segundo le sale 50%. Aproveche esta promoción de Ecoestilo aquí en Tegucigalpa, City Mall, en Boulevard Morazán y en la Ceiba, la 14 Avenida de Julio. ¿Cómo es? 14 de Julio Avenida, Santísimo. Ahí conocer, pero la avenida 14 de Julio. Es Ceiba, la 14 de Julio, la 14 es la que julio. Sigue después de la San Isidro. Exacto, mira que está al otro lado, ¿verdad? Sí, correcto. La del comercio, ya me he olvidado. Bueno, ya he andado caminando por ahí, sí. Todos esos lados, ¿verdad? Bueno, de Ecoestilo tiene la promoción que usted necesita. Vaya de Ecoestilo porque realmente tiene esta promoción y las lámparas están súper, súper chic. Después de esto, nos vamos a un breve corte comercial y regresamos porque seguimos hablando de premios extra. Quiero presentarles el cortometraje que ganó, porque es muy bonito. Me encantó este cortometraje que ganó este año también. Sí. Bonito está la producción de cine, la producción de cortometrajes documentales. Honduras está produciendo arte, solo falta que el hondureño apoye a los artistas. No, bueno, yo no digo que no pague, vaya a haber un artista internacional, pero cuando hay un nacional, vaya, hay orquestas, hay grupos que actúan en bares, es bien bonito, vaya a disfrutar del talento de los nuestros. Y por supuesto, compre una obra de arte. Tengo una obra de arte, vale la pena que todas las personas en sus casas compren obras de arte originales, ¿verdad? Porque mucha gente compra pinturas chinas, qué maldad yo hago. Pintura china no, pintura hondureña. Ya volvemos con más de Extra TV, de Extra Honduras, dije yo.